Bueno, esa historia que vemos aquí es una historia que siempre la hemos leído casi desde el principio de la Biblia. Es Génesis capítulo 4, es muy cerca del principio de la Biblia, cuando escuchamos que Dios creó al universo y escuchamos y leemos también sobre que Adán y Eva y todo eso, ¿verdad? Y luego nacieron sus hijos. Y a veces pasamos adelante, ¿verdad? A otras historias, a otras cosas que incluye la Biblia, que también son muy buenas. Pero algo que quiero que sepa usted es de que la palabra de Dios, desde principio a fin, tiene un propósito. Desde principio a fin tiene muchas verdades escondidas que nosotros debemos de encontrar, ¿verdad? Que nosotros, como, bueno, los que somos pastores, le revelamos a la gente, pero también usted, cuando Dios le habla en su casa y está leyendo la Biblia, Dios le revela cosas. ¿A cuándo le revela Dios cosas aquí? Así no, ¿para qué somos cristianos? Y toda la Biblia nos revela lo que es Dios, lo que es Cristo. Y esta parte de aquí a mí me gusta, porque yo de niño me acuerdo que mi papá nos compraba películas cristianas, ¿verdad? Caricaturas que eran como animes japoneses o algo así. Pero nos gustaba mucho porque mencionaba cada historia, ¿verdad? Mencionaba la creación, mencionaba a Adán y Eva y mencionaba esta parte también. Pero hasta hace unos días atrás me puse a pensar en lo que decía él, lo que Dios le dijo a Caín. Cuando Abel y Caín, o Caín y Abel, que era, Caín era mayor y Abel era menor, dice la palabra de Dios que ellos presentaron sus ofrendas delante de Dios. Ambos estaban entregando algo que les había costado. No sé quién de los dos le costó más, ¿verdad? Creo que Abel le costó más que quizás que Caín. Caín quizás dio algo que le sobraba, no sé. Pero cuando llegaron ante Dios, dice que Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. Porque Dios, un corazón contrito y humillado, Él nunca lo desprecia. ¿Sí sabe eso? Por eso cuando llegó Abel y ofreció su sacrificio, entonces Dios lo aceptó, pero dice que Dios rechazó la ofrenda que le llevó Caín. Y cuando yo vi esta parte, dije, quizás Caín estaba celoso de su hermano, estaba muy enojado, porque lo que tenemos mucho los humanos es echarle la culpa a los demás de las cosas que nosotros hacemos mal. Casi nunca reconocemos un error, porque incluso yo escuchaba a un orador japonés que dice que muchas veces los que somos latinos o mexicanos o toda esa gente que vivimos en Latinoamérica, lo que tenemos es de que nunca queremos pedir disculpas por algo que hacemos mal. Y es cierto, muy pocas veces nosotros como latinos o mexicanos o la gente que nos ve en YouTube, quizás no tenemos esa facilidad de pedir disculpas, pero cuando uno se vuelve cristiano debe de empezar a cambiar la cultura que tiene a la cultura del perdón, a la cultura de pedir disculpas, a la cultura de que hay que vivir como Cristo dijo que viviéramos. Pero este chico Caín, yo creo que era latino, también era igual que nosotros, ¿verdad? También era mexicano, también era de sangre caliente, ¿verdad? Era muy enojón, no sé. Pero el asunto es que se enojó contra su hermano, ¿verdad? Y Dios le dijo algo a Caín. A mí me gusta que Dios siempre nos está hablando, a pesar de que nosotros seamos malos. Porque aquí Caín representa al villano de la historia, ¿verdad? Él es el hombre malo en la historia, el hombre que terminó matando a su hermano. Ya sabemos toda esa historia, pero Dios le dice algo que es muy cierto y que también se lo dice a la iglesia esta noche. Y es la última parte en donde Dios le habló a Caín, que a mí me gusta, en el versículo 7 dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Pero si se dan cuenta, aquí Dios le está diciendo a Caín lo que está haciendo mal. Le está diciendo: si dejas que el diablo te meta cosas en la mente, si dejas que el enemigo te lleve al infierno y por tantas cosas que tienes en la mente y que guardas en tu corazón, porque recuerda que todo lo que tenemos en la mente baja al corazón, ¿verdad? Y lo que le está diciendo ahí Dios a Caín, le dijo: ¿sabes qué? Tienes este problema, tienes esta situación en tu vida. Pero cuando él dice no obstante, ¿qué quiere decir? Que hay una oportunidad de estar en contra de eso. Ahí dice: no obstante, tú puedes dominarlo. Si se dan cuenta, Dios le dijo a Caín en qué estaba mal, pero también le dijo cómo podía dominarlo, cómo podía quitarse eso de encima. Porque Dios sabía el corazón de Caín, sabía que estaba enojado, sabía que estaba de envidioso quizás de Abel. Cuando nosotros mirábamos estas historias cuando éramos niños, me acuerdo que en la historia siempre parecía que Caín era amargado, que por todo se enojaba, que se enojaba porque le pedían comida, que porque él cosechaba
La Biblia dice que él fue agricultor, ¿verdad? Y él se enojaba porque su familia le pedía comida y etcétera, ¿verdad? Y tenía una mala actitud en su casa y escondía la comida y no dejaba que sus hermanos ni que Adán y Eva agarraran de su comida. Y prácticamente lo agarran como el villano de la historia, pero y realmente lo es, porque al final de cuentas termina matando a Abel. Pero el asunto con Caín fue que Dios le dio una oportunidad de ser diferente. ¿Cuántos saben que todos podemos cambiar? Y no cambiamos por nada más por, porque Dios quiere cambiarnos, porque Él quiere cambiarnos todo el tiempo. Pero también es una decisión que nosotros tomamos. Ahí Dios le está diciendo a Caín: ¿sabes qué? Tienes un problema con tu actitud, tienes un problema en tu corazón, pero también tienes una solución y ahí está. Le dijo: no obstante, ¿puedes qué? Controlarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos está mandando a controlarnos nuestro carácter, controlar la forma en la que hacemos las cosas, porque nosotros mismos somos los que decidimos si nos portamos bien o nos portamos mal, o nos vale gorro aquello, o si nos importa. Nosotros somos los que lo decidimos. ¿Cuántos de aquí han tomado alguna mala decisión en su vida? Yo he tomado malas decisiones muchísimas veces, ¿verdad? Muchas veces, pero de eso, de esas cosas aprende uno, ¿verdad? Dicen por ahí, echando a perder se aprende. Pero no quiere decir que vas a vivir en ese error, porque hay gente que tropieza siempre con la misma piedra porque no quiere cambiar su manera de pensar, no quiere cambiar su manera de ser, no quiere cambiar el estatus o el pensamiento que tienen, su status quo que tienen, ¿verdad? ¿Cuál es el status quo? De que están viviendo en una esfera y viviendo nada más dando vueltas en su vida y haciendo lo mismo de siempre, y se la pasan viviendo así. Y nunca quieren cambiar su mentalidad. Por eso la palabra de Dios dice: cambien su mentalidad a la mentalidad de Cristo. Porque Cristo era perfecto, nosotros no. Jesús era bueno, nosotros no somos buenos. El otro día una persona me decía ahí por WhatsApp: es que tú eres injusto. Me decía a mí, ¿no? Me escribió por WhatsApp: eres una persona injusta. Y le dije: todos lo somos. Porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Así que, ¿para qué me estás diciendo que soy injusto si tú eres igual de injusto que yo? Todos tenemos de alguna manera injusticia en nuestro corazón, pero es nuestra decisión ser justos. Porque de repente tenemos que tomar decisiones, pero eso va a depender de nosotros. Por eso ahí la palabra de Dios nos menciona que cuando Dios le habló a Caín, le dijo: eres esto, te estás portando así, asado, pero tienes la oportunidad de controlarlo, tienes la oportunidad de cambiarlo. Tienes la oportunidad de cambiar tu historia. ¿Qué hubiera pasado si Caín le hubiera hecho caso a Dios? ¿Qué hubiera pasado si Caín hubiera dicho: bueno, me voy a calmar? En realidad mi hermanito no tiene la culpa, soy yo el tremendo, soy yo el que no entiende la manera de dar ofrendas, soy yo quizás el que no entiende la manera de comportarse. No tendríamos la historia del primer asesino de la historia. El primer asesino de la historia fue Caín, y por eso todos nos acordamos de él. Incluso en el libro de Apocalipsis, cuando dice que Dios va a destruir al ejército del diablo, ¿sabe cómo le llama? Los hijos de Caín. En alguna parte del Apocalipsis lo menciona. ¿Por qué? Porque fue el primer asesino de la historia. Y pudo haber cambiado esa historia si en el principio él hubiera dicho: bueno, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi mentalidad, le voy a hacer caso a Dios. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que venimos a la iglesia, al igual que Caín. ¿Caín dónde estaba? Hablando con Dios. Bueno, quizás no quería hablar con Dios, pero Dios le estaba hablando a él. Si ¿Sí se dan cuenta que ahí está hablando Dios en primera persona? Le dice: ¿qué tienes? ¿Por qué andas cabizbajo? Si ¿Sí se dan cuenta que Dios le estaba hablando a él? Y es lo mismo que pasa con muchos cristianos en la iglesia. Vienen acá y Dios les está hablando, ¿verdad? Dios les está diciendo cómo vivir, cómo salir adelante, cómo cambiar su mentalidad. Y dicen: ah. Si usted quiere ver a alguien que no le cree a Dios, siempre va a estar de amargado, cabizbajo, buscando qué hacer cuando tiene que escuchar, buscando otros pensamientos que no son el que Dios ha puesto en esta iglesia. Porque aquí tenemos el pensamiento de Cristo. Pero Dios le estaba hablando a Caín. Y es lo que quiero que entienda usted, que no importa si tú vienes a la iglesia y escuchas a Dios, porque Dios te está hablando ahorita y te habla todo el tiempo. Pero no importa eso, lo que importa es que si le haces caso a Dios. Porque Dios le estaba hablando allá a Caín, ¿sí o no? Le dijo: ¿qué tienes? ¿Andas cabizbajo? ¿Por qué andas así? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu problema, verdad? ¿Qué tienes?
Y Caín no le contestó. Ahí no menciona la Biblia que Caín le haya contestado algo. ¿Por qué? Porque hay muchos que así son en la iglesia. Llegan y ni saben por qué llegan, nada más escucharon la palabra y están así como, ¿será que es cierto? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será que de verdad le creo a este? Como que está muy chico para darme una lección a mí. Como que está muy verde aún como para que yo le haga caso. Es que no estoy hablando yo, te está hablando Dios, no yo. Y es lo que muchas personas no entienden, porque entonces Dios les habla, pero no le hacen caso a Dios. Como dije, nosotros los predicadores solo somos como un radio que transmite lo que Dios está diciendo. Y quiere decir que Dios te está hablando, pero muchas veces estamos así, igual que Caín. ¿Será cierto? Es que como que no, es que en realidad tiene culpa la hermana, la líder de panderos que no me dejó tocar hoy. Tiene la culpa mi marido que me divorcié de él y no lo puedo perdonar. Tiene la culpa aquel, y buscamos quién tiene la culpa. ¿Sabe por qué Caín mató a Abel? Porque le echó la culpa a Abel. Abel le fue a echar la culpa. Por tu culpa. Y vas a ver, en todas las historias que nosotros vimos de niños y todas las cuentos las historias narradas de la Biblia, los que leemos, no son cuentos, sino historias narradas de la Biblia, lo que escuchamos es de que al final de cuentas Caín mató a Abel porque le tenía envidia a su hermano. Y al final de cuentas le echó la culpa a él por todas sus desgracias. Así es la gente que no quiere cambiar. La gente que no quiere cambiar le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa a su mamá, que no lo cuidó de chiquito, lo tiró de chiquito, no sé. Le echa la culpa a su abuelito, pero no se hacen responsables de lo que tienen que hacer. Nunca toman la oportunidad de decir, es cierto, no estoy escuchando a Dios, no quiero escucharlo, no quiero hacerle caso. Y no toman la oportunidad de ser diferentes. ¿Por qué? Porque Caín no tomó esa oportunidad. Caín nada más decía, que esté Dios, que hay que me hable. Y ni siquiera le contestó a Dios, si se dan cuenta. Y Dios hasta le dio una oportunidad, le dijo, ¿sabes qué? Tienes esta actitud en tu corazón, pero no obstante puedes, yo le diría más, controlarlo o dominarlo, que es casi lo mismo. Es lo que Dios le dijo a él, porque algo que tiene muchos, a veces nosotros cuando opinamos que alguien tiene un carácter fuerte, para nosotros, ¿qué es un carácter fuerte, verdad? De repente hay gente que me dicen, aquel chavo o aquel señor es especial. ¿Sí saben qué significa ese término de especial? O sea, que le tienes que hablar quedito, le tienes que explicar con bolitas y piedritas para que te entienda. Y si le explicas o le llamas la atención, se va a enojar contigo. Digo, ¿y qué tiene de especial que sea un desgraciado? No tiene especial nada. Si es enojón, chocante, lo que sea, no es especial. Porque lo especial que cuando Dios entra en nuestro corazón, eso lo vuelve especial. Porque nosotros solo somos humanos, pero cuando la presencia de Dios viene a nosotros, cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, nos volvemos hijos de Dios. Y eso es lo que nos vuelve especial. No nos vuelve especial porque seamos unos amargados. Es que ese chico es especial. Yo les digo, ¿y qué tiene de especial? Si a todo mundo le regaña, si a todo mundo le quiere pegar, si a todo mundo le preguntan algo y siempre dice que lo sabe todo y nunca quiere escuchar nada. Hace unos días estuvimos en la Ciudad de México y me acuerdo que nuestro pastor de Ecatepec estaba ahí. Íbamos en un taxi y él iba hablando con un señor al lado, el taxista, obviamente iba el taxista, iba el pastor enfrente. Y él estaba hablando al taxista, pero el taxista, desde que lo vimos, tiene una cara así, como que hubiera chupado un limón, ¿verdad? Así, de esa gente que nada más los ves y ya te cayeron mal. Pero dice uno, bueno, no, o sea, anda de taxista, bueno. Y ahí íbamos, en el taxi. Y entonces el pastor de nuestra iglesia local le andaba hablando a él, le dijo, ¿sabes qué? ¿Usted conoce a Dios? Dios no existe. Y contestó el taxista. Y también sabe usted que existe un infierno. El infierno no existe. Pero usted cree que Jesús murió por usted. No sé quién es Jesús y no sé si murió por mí, pero no me importa. Así le estaba hablando al pastor. Y al pastor ahí se le metió ahí con la palabra y todo el rollo. Pero la verdad es que el tipo estaba amargadísimo. Yo no sé si quizás tuvo una empresa antes, quebró y terminó de taxista, yo no sé, ¿verdad? Porque quizás quiere tener otra vida, quiere vivir una vida que no es la que lo mandaron a vivir,
pero está ahí todo frustradote, todo con problemas. Y el pastor aquel tratando de guiarlo a Cristo, y el tipo no. Yo no le diría a esa persona que es especial, porque lo especial es lo que Dios hace en nuestra vida. Eso es lo que nos vuelve especial, que Jesús esté en nuestro corazón. Fuera de ahí somos simples mortales. No tenemos diferencia que se muera un pez a que nos muramos nosotros, así de fácil. La única diferencia es que los peces, si hubiera un cielo de peces, serían al cielo de peces, y los que no conocen a Cristo se van al infierno. Esa es la única diferencia que tendrían con un pez. Pero Dios no nos mandó a ser como pescado, nos mandó a ser sus hijos. Y si usted está aquí en la casa de Dios, está aquí escuchando la palabra de Dios, debe de hacerle caso a la palabra de Dios. Debe decir, bueno, Dios me está hablando, debo de hacer caso. Porque aquí Dios le estaba hablando a Caín. Le dijo, ¿sabes qué? Tienes este problema, pero puedes controlarlo. Por eso les decía hace rato, hay gente que no controla su carácter, no controla eso, porque dicen, es que es de un carácter fuerte, dice la gente. ¿Y a qué se refieren con carácter fuerte aquí en Latinoamérica o en México? Cuando dicen carácter fuerte, se refiere a una persona enojona, que todo le la agita y todo lo vuelve problemas, y le habla, pasa el perro y lo patea, ¿verdad? Y pasa a su mujer y ¿dónde estabas? Y empiezan a buscarle problemas. Eso no es un carácter fuerte, es un carácter débil. ¿Por qué? Porque algo que decía, una frase que a mí me gustó, que dice, el que te enoja es el que te gana. O sea, si tú eres una persona enojona y hay una persona que te hace enojar, esa persona te controla. ¿Sabe por qué? Porque ya sabe dónde le duele a usted. Ya sabe dónde la hace enojar. ¿Sí o no? Alguno de sus hijos es uno de esos que sabe en dónde darle, ¿eh? Lo que le enoja, eso hace. O su marido quizás, o su esposa, o su novio, o su novia, saben dónde darle, ¿eh? Cuando están enojados ya saben dónde machacarle para que usted se enoje. ¿Sí o no? Y es lo que dicen, si te enoja te controla. Incluso cuando, por ejemplo, cuando hay artes marciales o todo eso, lo que a uno le dicen cuando uno aprende artes marciales, te dicen no te enojes rápido. ¿Por qué? Porque si te enojas, el otro te está controlando. ¿Sí se dan cuenta de eso? Porque hay muchos que rápido se enojan. ¿Y por qué? ¿Qué dijeron de mí? Hey, yeah. ¿Y por qué hicieron tal cosa y no me dijeron? Llegan a buscar bronca. ¿Por qué? Porque esas personas lo están controlando y no te está controlando Dios. Pero por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros, Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De amor, de poder y de qué, y de dominio propio. En otra versión dice autocontrol, que quiere decir que cada uno de nosotros se controla si uno quiere. Si uno quiere controlarse, se controla uno mismo. Pero obviamente con la ayuda de Dios es más fácil. Hace un mes o algo así, vino este pastor de España y le preguntaba a mi papá, ¿y usted qué era en el mundo? ¿Qué es lo que hacía? Y decía, no, pues era pandillero y también me gustaba pegar, ¿verdad? Y pues el tipo es así como, sí lo han visto, ¿verdad? Es de este tamaño, como casi 2 metros. ¿Te imaginas un hombre así que te golpee? Pero ahora lo ves y es un pan de Dios. La verdad es de las personas más tranquilas que he conocido. De las personas que uno lo saluda y hola, ¿cómo estás? Sí, no, claro. Hasta uno lo molesta, ¿verdad? Me acuerdo que estábamos cenando y le preguntaron, pastor, ¿necesita algo más? Las hermanas, ¿no?, que estaban atendiendo. Le dice, pastor, ¿necesita algo más? ¿Alguna cosita, alguna comida? Algo. Y le dijo el pastor, necesito unos pancitos. Con este acento, ¿verdad? Con la Z. Y yo le dije, ¿quiere más pancitos, pastor? Le dije, ¿verdad? Pero obviamente haciéndole broma de su acento, ¿no? No es porque tenga algo contra ese acento, me gusta ese acento, pero lo andaba molestando, ¿no? Imagínense, si él hubiera tenido el mismo carácter de cuando era mundano, me agarra 2 cachetadas y les aseguro que me tira ahí, me tumba de 1 cachetada si quiere, ¿verdad? Pero no tiene el mismo carácter porque sabe controlarlo en el nombre de Jesús. Y es el problema que tienen muchos. Soy cristiano, pero mi mano no. Mira, se me mueve solita, ¿no?
Yo soy cristiano, pero mi machete no. Ah, yo soy, seré muy cristiano. Como una vez un brother me dijo, aquí en la iglesia seremos brothers, pero en la carne. Hasta me metió unos aquí en el hombro, ¿no? Así, en la carne. Contrólate, tranquilo. Yo tranquilo le contesté, ¿no? Porque, la carne. Le digo, tranquilo, no pasa nada. Son cosas que tienes que aprender a controlar, tranquilo. Take it easy. No pasa nada, cálmate. Porque eso no es de hijos de Dios. Los hijos de Dios saben controlarse. Gracias a Dios se controló, pero la verdad es que ves gente así en la iglesia, lo ves tranquilos, pero al rato. ¡Oh! No, si eres uno en tu casa, uno aquí y otro en otro lado, entonces no estás viviendo como Jesús vivió. ¿Por qué? Porque Jesús era auténtico. Jesús estaba cerca del Padre. ¿Sabes cómo tú puedes o cómo nosotros podemos ser más tranquilos y saber controlarnos? Estando más cerca de Dios. Porque Jesús, incluso siendo hijo de Dios, tenía contacto directo con Él, pero Él se apartaba y hablaba con su papá en la montaña. ¿Sí saben eso? En el Getsemaní Él se subía ahí, aunque nadie quería orar con Él. Porque hay gente que luego dice, es que yo quiero orar, pastor, pero mi mujer no quiere orar, así que no me dan ganas de orar. Ah, es que yo quiero buscar a Dios, pero mi marido no me deja. Es que Dios está en todas partes, hermano. Lo puede buscar en su habitación, lo puede buscar en este lugar, pero la cosa es que usted esté buscando a Dios. Que luego, ah, es que aquel, es no, esa es tu bronca. O sea, si tú no estás buscando a Dios, es porque no lo quieres buscar. Hay una parte de la Biblia que a mí me agrada, que porque a veces pensamos que la gente que está en la Biblia eran superhumanos, gente que no se portaba mal, gente que nunca les pasaba nada, pero en la Biblia está lleno de tragedias, de hermanos que violaron a sus hermanas, de un rey que mató a otro, a un hombre por la esposa de ese hombre, y todo eso. Historias que se parecen mucho a la vida de algunos de nosotros. Verá que salimos del mundo y todo eso. Hay muchas historias. Lo que quiero darles a entender que la gente que está en la Biblia no era gente sobrenatural, solamente eran gente como nosotros, con un Dios sobrenatural. ¿Sí? Porque la Biblia dice que Elías, por ejemplo, eso lo dice en Santiago, dice Elías, a ver, acompáñame por favor, que esto me gusta mucho, cómo es que dice acerca de Elías. Porque si tú escuchas sobre Elías, dices, wow, Elías, el hombre quiso descender fuego del cielo. Pero en Santiago 5:17, puedes ponerlo ahí en la misma versión, Santiago 5:17, rápidamente, que dice, Elías era un hombre con debilidades, ¿como quién? Como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Si se dan cuenta, primero nos dan a entender, era igual de mala onda que tú, era igual de perdedor que algunos de nosotros, era igual de desastroso, era igual de miedoso, era igual de celoso, no sé, era lo que usted le quiera poner. Pero ahí me gusta, ¿sabe qué dice? Dice que Elías era igual que nosotros, hablando humanamente, pero dice que oró con fervor a Dios y no llovió durante 3 años y medio. ¿Sabe qué hace esta palabra en Santiago 5:17? Reta nuestro corazón. ¿A qué? A que sin importar tus debilidades, le puedes orar a Dios y Dios te va a responder. Porque la Biblia dice que en nuestra debilidad Dios se fortalece. En nuestra debilidad dice, puedes decir que eres débil, pero yo me voy a fortalecer en tu debilidad. ¿A qué se refiere? De que tenemos la oportunidad de controlar nuestros instintos, de controlar nuestras pasiones. En otra versión dice pasiones en este versículo. Pero aquí dice que nuestras debilidades eran igual a las de Elías. A mí me da gusto escuchar eso, ¿sabe por qué? Porque yo a veces me considero muy débil en algunas cosas, ¿no? ¿Cuántos de aquí tienen alguna debilidad? Y el que no, dígame, al final me tomo una foto con él, el hombre sin las debilidades. Voy a poner en el Face, hashtag el hombre sin debilidad. No existe nadie así. Por eso dice la palabra de Dios que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero a través de Jesús, del sacrificio de Él, nosotros fuimos salvos. Porque no fue porque nosotros fuéramos muy buenos, sino porque Él es bueno.
¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la oportunidad de ser diferentes. La oportunidad de decir, bueno, voy a ser como Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros somos como nosotros somos, no vamos a llegar a un lado, pero si nosotros somos como Jesús es, podemos ir a muchos lugares. A donde Dios nos quiera poner, ahí vamos a estar, porque estamos pensando como Él piensa, no como nosotros queremos pensar. Y aquí me gusta porque si se dan cuenta, al principio dice Elías era igual que tú. Elías era igual de desastroso, igual de ingrato de repente. Por ejemplo, la Biblia dice que en un momento a Elías se quería morir. Dice que estaba dentro de una cueva y le dijo a Dios, Dios, mátame porque no soy mejor que mis padres. ¿Qué estaba diciendo? Pues ya me quiero morir, ya llévame de aquí, ya no existo. Y yo digo, o sea, como un hombre como Elías, que hizo descender fuego del cielo, que confrontaba a reyes como si fueran sus hijos, pero Elías sí lo podía hacer. Elías llegaba con Acab o con cualquier rey y les decía, van a hacer esto, esto y aquello, y ustedes son unos desgraciados y son así y son asado. Imagínese eso. Es como si usted le quisiera decir a Donald Trump, y no me haces ese muro, ¿cómo la ves? ¿Y por qué? Dice el Donald. Porque yo lo digo. Y por mi palabra no lo vas a hacer. Imagínese. Y él dice que era peor que sus padres. Ahora nosotros. Nosotros que a veces hasta por comida nos peleamos. Que a veces que porque la otra cuñada se llevó la mitad del pollo, ya no te dejó pollo para que te llevaras a tu casa. Ah, porque aquel consiguió un mejor trabajo que el tuyo. O el jefe escogió a tres, los tres mejores empleados, y tú no estabas en medio de esos tres. Ah, no, ¿cómo es posible? Incluso en la iglesia. Ah, que eligieron de líder aquella. Ay, no, ¿cómo es posible? Y yo que tengo años aquí. Pero hay que aprender a controlarnos. Si no, vamos a terminar igual que Caín, exactamente igual, como perdedores. Yo me imagino, no sé si Caín estará en el cielo o en el infierno, la verdad algún día lo voy a descubrir, pero yo más creo que está en el infierno, porque pues fue el primer asesino de la historia. Pero yo quiero ser más como Elías, de que sin importar lo que él era, lo más espectacular que pudo haber hecho, ¿verdad? Él logró que Dios hiciera descender fuego del cielo, imagínense. Nosotros no oramos y sí ocurren cosas sobrenaturales, pero imagínense eso, bajar fuego del cielo. Nunca ha pasado hasta esta fecha, nunca he escuchado que un predicador ore y descienda fuego del cielo, más que el del Señor, ¿verdad? Obviamente el Espíritu y eso, pero así físicamente que bajar un asteroide nada más porque uno lo pide. Porque eso que bajó en la Biblia obviamente tuvo que venir de algún lado. No sé si Dios le mandó un meteorito o un asteroide, no sé qué le habrá mandado, ¿verdad? Pero Dios lo hizo porque un hombre le creyó. Y si nosotros creemos que Dios nos puede cambiar, y si creemos que Él nos puede usar, a través de la oración, obviamente, porque ahí dice que con fervor oró. El problema de muchos de nosotros es de que tenemos mal carácter y no queremos orar. Tenemos mal carácter y no nos queremos portar bien. Tenemos mal carácter, pero nunca le pedimos consejo a nadie, porque nadie me da consejos. Los López todos lo sabemos, ¿no? Ay, sí que le voy a pedir consejos, o sea. No, tienes que aprender a recibir consejos. Como diría mi papá, el que no oye consejo no llega viejo. ¿Por qué? Porque si tú no escuchas ni a Dios, no escuchas ni a tus papás. Porque ¿cuándo conocen gente que no escucha a nadie? Los que están más perdidos no escuchan a nadie, ¿verdad? Se murió su papá de alcohólico y le dicen, ya no tomes, le dicen al chamaco, ¿no? Porque igual estaba de alcohólico, igual que el papá, ya no tomes, mira, vas a terminar igual que tu papá, te vas a morir joven y te va a pasar eso. Y dice, sí, es cierto. Y al día siguiente están bien bolos. Al día siguiente están bien ebrios, borrachos, o como le digan ahí en YouTube. El asunto es de que los ven y están igual o peor. ¿Sabe por qué? Porque no entendieron lo que les estaban diciendo. No lo tomaron para ellos. Dijeron, a ser para mi hermana, ay, que mi hermana les haga caso. Yo estoy bien así como estoy.
Están viendo cómo sufrió su papá y miren, ellos se hacen lo mismo y van a terminar exactamente igual. Y este ejemplo que Caín nos dejó en la Biblia de no hacerle caso a Dios y terminar siendo vagabundo. Imagínense, Dios, la maldición que le puso sobre Caín, ¿saben qué fue? Dijo: nunca vas a tener casa, nunca vas a cosechar nada, vas a sembrar algo y nunca te va a dar nada. Vas a salir y vas a hacer cosas y nadie te va a hacer caso. Imagínense eso. O sea, le dijo: vas a trabajar y nunca vas a tener dinero. A veces pareciera de que hay gente que no le pasa nada, pero sí ha visto gente así. Gente que no conoce a Dios o conoce a Dios pero no le quiere hacer caso. Nunca tienen dinero. Nunca. Y siempre le echan la culpa a todo. Al gobierno le echan la culpa, a la señora de la tanda, a no sé, a la de las tortillas que no le regresó sus 3 pesos. ¿Por qué? Porque no están confiando en la palabra de Dios. Están confiando en lo que tienen en su bolsillo. Están confiando en lo que está dentro de su bolsa. Ay, es que yo creo. No, es que debes empezar a creer lo que Dios dice, lo que Dios declaró sobre ti. Si eres hijo de Dios, debes de vivir como un hijo de Dios. Y no, y eso no es evangelio de prosperidad. Lo único que le estoy diciendo es de que Dios te va a dar lo necesario para vivir. Pero ¿sabe cómo logramos eso? Controlándonos y pidiéndole a Dios que nos ayude. Hay veces que nosotros nos sentimos mal, pero no le pedimos ayuda a Dios. Yo me he acercado a Dios diciendo: ¿sabes qué, Dios? La verdad no sé si soy buen pastor, no sé si soy bueno haciendo lo que hago, pero lo que sí sé es que te necesito a ti, porque sin ti no soy nada. Yo no sé cuántas veces le ha dicho usted así a Dios, porque no importa cuántas empresas tengas, no importa qué tan inteligente seas, importa que Dios esté contigo. Porque si no, sin eso no eres nadie, no puedes hacer nada. Porque la Biblia dice que Dios dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Sin mí no pueden hacer nada. Pueden tener mucho dinero, pero yo escuché una frase que decían: hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Puedes tener dinero pero no estar feliz. Puedes tener hijos ejemplares, pero quizás tú estás amargado, yo qué sé. Pero todo se complementa con Dios. Que Dios también controle nuestra vida, que Él esté dentro de nuestro corazón y nosotros aprender a controlarnos a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor también, nos dice: es más valiente el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Porque controlarse uno mismo es lo que más cuesta. Controlarse uno mismo es lo que más se nos dificulta, ¿verdad? Y a mí me ha tocado ser yo también de esas personas que no saben controlar sus pasiones, sus instintos, sus enojos. Pero también me ha tocado ver gente que no sabe hacerlo. Gente que por... ¡ay, no! ¿Y por qué me quitaste un líder? ¿Y por qué hiciste...? No, tranquilos. Yo siempre... Hoy posté una foto en Facebook, una imagen que dice: sonríe cuando estés en la dificultad. De todos modos ya estás ahí. ¿Qué vas a hacer? Ya estás ahí. Estás enfermo, ya estás enfermo. Solo confía que Dios te va a sacar de ahí, porque es el único que te puede sacar de ahí. Ah, es que estoy en deudas y no sé qué hacer. Pues ya estás en deudas. Pídele a Dios que te ayude y también pídele perdón por endeudarte. Ah, es que mi matrimonio está a punto de colapsar. Pues aguántate. Evita que se colapse y pídele a Dios que te ayude. Ah, es que mi negocio está a punto de irse a la quiebra. Pues el único que puede sostener eso es Dios. El único que te puede sacar esos problemas es Él. Pero ¿en qué momento Dios lo va a hacer? Cuando tú aprendes a escucharlo a Él. Porque aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, algo que no hizo Caín, que sí hizo Elías, fue de que él le contestó a Dios, él le habló a Dios. Aquí, si saben que orar es hablar con Dios, ¿verdad? Aquí dice que Elías oró con fervor. ¿Qué quiere decir? Que le contestó a Dios. Dios le dijo: ¿qué está pasando en tu vida? Y él le habló a Dios. Le dijo: ¿sabes qué, Señor? Haz que no llueva 3 años y medio. Le habló a Dios. Le pidió a Dios. ¿Por qué? Porque él sí hablaba con Dios. Caín no hablaba con Dios. O sea, Dios le hablaba, pero él no le hablaba. Dios estaba ahí y él no le hacía caso. ¿Cuántos de aquí se han frustrado alguna vez por tener una plática en la cual hay un silencio incómodo? Un silencio en el cual la otra persona ni le interesa lo que le estás diciendo. Uno le está diciendo: no, mira, y acá,
Y peor si es una relación de hermanos, de novios o de matrimonio, ¿verdad? Ahí está la muchacha, ya, mi amor, perdóname. Sabes que no era mi intención. Yo no quería avergonzarte. Y el novio así. Ya pues, por favor. Y el novio, diría mi mamá, en un ser, ¿verdad? Así. Y lo empujan y lo mueven. Y, ya pues, contéstame, ya. Y el hombre así, no. Algo así lo veo a Caín. Caín andaba así como que Dios le decía, ¿y por qué andas cabizbajo? ¿Cuándo se han visto gente cabizbaja? Cuando están tristes. A mí una vez me tocó hablarle a un chico, me acuerdo que estábamos en el hospital y su mamá acababa de morir, ¿verdad? Su mamá falleció ese día y me acuerdo que yo me sentí al lado de él para querer darle una palabra de aliento, ¿verdad? Obviamente uno como pastor le preocupa a la gente. Bueno, me senté y le dije, ¿sabes qué? Tu mamá era una gran mujer, una adoradora y pues ya está en el cielo, pero créeme que estamos orando por tu familia, vamos a estar apoyándolos y todo. Pero el chavo creo que no era cristiano, estaba en un mundo en su mente, ¿no? Y realmente siento que ni caso me hizo, ¿no? El chavo estaba así, estaba ahí al lado mío, ¿verdad? Yo diciendo, no, mira, vamos a orar por ustedes y Dios los va a levantar. Y el otro así. Obviamente la tristeza lo estaba haciendo doler y todo eso, pero lo que dije es de que ese chico nunca agradeció, ¿verdad? Aunque nosotros seguimos orando por su familia. Pero lo que digo es de que a veces pasa lo mismo con Dios. Dios nos está hablando. Ah, es que estoy muy triste porque se me murió un familiar. Pues habla con Dios. Si Dios te está diciendo que va a estar contigo, Él va a estar contigo. Porque luego hay unos que están así, no, yo no creo que Dios me vaya a usar, yo no creo. Entonces, ¿para qué estás haciendo lo que haces? Mejor deja de hacerlo ya. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo que si uno se sienta, hay que controlar, hasta la tristeza se puede controlar. Hay alguien que me decía el otro día, ¿y tú por qué no sientes nada? Me dijo una vez. ¿Tú por qué? O sea, te está yendo mal, te están pasando cosas y pareciera que no sientes nada. Te acaban de dejar de ti personas, ¿verdad? Se van personas de tu vida, gente que era importante para ti y a ti no te importa. Es que no me importe, le digo. Sencillamente que sí me duele. Sí, estoy enojado, estoy frustrado quizás por dentro, pero lo sé controlar. Y todas esas cargas emocionales que siento las pongo en Dios. Porque le digo a Dios, bueno, si hiciste que esa persona se fuera o aquellas otras dos personas que me ayudaban se fueran, es porque tú vas a enviar a alguien mejor para ayudarme. No me pongo a pensar, ay no, ya no voy a encontrar a nadie. Ay no, me voy a morir. Oh. No, Dios siempre tiene la solución. Por eso, cuando ya yo aprendí eso, por eso es que a veces me dicen, es que tú pareciera que no sintieras, hablando de que quieren que uno sufra, ¿verdad? Hay gente que le gusta verlo uno sufrir, ¿verdad? Quizás su ex marido, quizás algún hijo que son de esos pervertidos, malvados, ¿verdad? Quiere hacer sufrir al papá y el papá, le dicen al papá, ya me voy de la casa, le dice el hijo. Y el papá, ah, qué bueno, que te vaya bien. Y el hijo, ya me voy, voy a agarrar mis cosas y me voy. Y ahí publican en su WhatsApp, ¿verdad? Ahí suben imágenes. Hay padres malos que no aprecian a sus hijos. Y en el Face ahí compartiendo, padre rico, padre pobre y no sé qué. Ay, no, y las personas malas algún día sufrirán igual que tú. Y ahí queriendo chantajear a los papás, ¿verdad? Ahí están chantajeando. Y por eso les digo que cuando hay una persona con carácter fuerte, nadie lo chantajea. Mi papá es uno de esos. Si yo le digo, me voy de la casa, andate. ¿Quieres para tu taxi? Te lo doy. ¿Qué haces? Una vez me acuerdo que me porté tan mal que yo le dije, mi papá se enteró y me dijo, ¿sabes qué? Te me vas de aquí, de la casa. O sea, si no vas a estar buscando a Dios, andate a buscar a otra persona, pero aquí no te quiero ver si no vas a buscar a Dios, me dijo. Ese día me confrontó a mí, ¿verdad? Y es mi papá, me dijo, ¿sabes qué? Si no vas a ser cristiano, mejor no estés aquí en mi casa. Y yo así, no, todo cabizbajo, ni quería contestar.
Y me acuerdo que mi papá me dijo, y no solo te vas de mi casa, te vas de mi ciudad, me dijo. Y yo, como que se creyó esa que es el Moisés de San Cristóbal de Chiapas. Ahora tú vas a salir de Chiapas también. Y yo me acuerdo que lo escuché y mi papá, y te vas de mi ciudad. Y no te llevas nada porque todo lo que tienes yo te lo compré. Y le dije, no, mejor me voy a quedar, pa. Me voy a portar bien. Ya me voy a echar ganas, ya. Ya me voy a volver el mejor de aquí, de la iglesia, vas a ver. No, y de rodillas le pedí perdón a mi papá. ¿Pero por qué? Porque no tenía un carácter débil. Porque hay mamás que le dicen a esos hijos, ay, hijito, te vayas, hijo, hijo. Y el chamaco, no, ya nada me va a detener, mamá. Ya se parecen a ese personaje, el albertano, ¿verdad? Me voy de la casa. ¿Y a dónde te vas? Al cuarto de arriba. Y no quiero que subas, madre. Nada más que me mandes mi comida, me enciendas el boiler a una buena hora y ya con eso. Y dicen, ah. Y hay papás que son, pero ay, ahí los traen los hijos. Yo me he encontrado papás que de repente ven a he visto sus chamacos ahí que están en drogas o niñas que se van ahí con el novio por ahí. Y los papás desesperadísimos, ¿verdad? Pero ¿saben por qué los chamacos siguen haciendo lo que hacen? Porque algunos de ustedes los apoyan, ¿verdad? Espero que no haya de ellos aquí. Pero algunos los apoyan. Ah, ven que se van con el bebé, que te vaya bien, hijita. ¿Llevas protección? Entonces le pregunte. Ven que se va el chamaco con sus amigotes. Ah, van a ir a jugar a Xbox, no pasa nada. ¿Y usted qué sabe si van a jugar a Xbox? Si son puros chamacos pubertos que les gusta fumar y tomar droga y de todo, no le va a pasar nada. Es mentira. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero eso, ¿cómo lo van a saber? Estando en comunión con Dios. Porque algo me di cuenta. Por ejemplo, ahorita hay chicos que como saben que su papá no sabe ni ver el Facebook, ni sabe qué cosa es Instagram, y ni le importa. Aquí con su papá se porta bien. Ahí en el Instagram ponen sus fotos, ah, las chavas así. Y acá abajo, Cristo vive. O ahí en el Face, poniéndole al novio mundano, te amo, mi vida. ¿Y los papás qué andan, pues? Ah, es que son papás de mente abierta, papás que saben que sus hijos toman sus propias decisiones, ¿verdad? ¿Cuándo los van a ver? Porque cuando tú estás conectado con Dios, cuando controlas tus sentimientos, entonces, aunque no tenga usted Facebook, Dios tiene todo a su favor. ¿Sabe por qué? Porque si usted no tiene Facebook, no sabe ni usar eso y ni le importa, que no le importe, pero con que tenga usted a Dios de su lado, va a saber lo que le pasa a su hijo sin ni siquiera verlo en Facebook. Porque a veces mi papá, a mí me encontraba así cuando yo me estuve portando mal, me decía, ven acá, a ver, ven acá, brother, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo pues dije, yo ya ahí la llevaba yo, ¿verdad? Llegaba tranquilo, no pasa nada. Llegaba a la iglesia y alzaba las manitas y ya. Yo dije, pensé que ya me la había creído mi papá, no me la creyó. ¿Y sabe por qué? Porque tenía comunión con Dios. Bueno, tiene comunión con Dios. Y cuando de repente vamos a algún lugar, a alguna familia, vemos, mi papá le pide revelación a Dios en algunos lugares y le dice exactamente lo que les está pasando. Yo me he acordado de varias ocasiones, pero una de esas ocasiones me acuerdo que fuimos a una casa en otra ciudad, no voy a decir qué ciudad ni qué persona es, pero fuimos a una ciudad y estuvimos con una familia, amigos, ¿verdad?, que conocemos, que han venido aquí a nuestros eventos y demás. Y cuando estuvimos en esa casa, mi papá oró por ellos, porque la familia dijo, bueno, ore por nosotros, ya que usted es pastor y todo, bueno, oró por ellos. Y él en la noche le pidió a Dios revelación en esa casa, ¿verdad? Dijo, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está viviendo esa gente? Y cuando mi papá pidió esa revelación a Dios en la noche, Dios le mostró en un sueño que la hija de la casa, la chava que estaba dentro de la casa, estaba como la espalda descubierta en la orilla de la cama, como que tuviera una sábana. No sabe, dice mi papá, yo no sé ni por qué lo vi de ese modo, pero al día siguiente nosotros estuvimos ahí otra vez. Mi papá le dijo a sus papás, saben que cuiden a su hija, porque no saben en qué rollo está metido. No sé qué significaba eso, pero sé que algo está mal.
le dijo a sus papás. Y mi hermana, sin querer, la más, bueno, Ninoska, movió la mochila de la chica, y cuando la movió, o sea, la chava dice que es cristiana, ¿verdad? Cantante, toca guitarra y toda la onda. Y muy bonito todo, y es la que pasa a cantar a su iglesia. Cuando tiró la mochila, cayeron varias cajetillas de cigarro de su bolsa. Y cuando vimos eso, ahí estaba la confirmación de que algo no estaba bien en su vida. Por eso le digo, si usted tiene comunión con Dios, Dios le va a decir en dónde andan metidos sus hijos. Pero si no tiene comunión con Dios, al rato se va a sorprender y va a chillar por lo que están haciendo sus hijos. ¿Por qué? Porque no tienes comunión con Dios. Si tienes comunión con Dios, Él te va a decir absolutamente todas las cosas. Porque incluso cuando yo me portaba mal, de repente mi mamá tenía sueños y resultaba que sí, que yo andaba en malos pasos, que sí andaba haciendo algo que no debías estar haciendo. Y mi mamá me llamaba aparte, mi mamá también me dijo una vez, me llamó aparte, me dijo, estás, soñé esto y no sé si estás haciendo algo, tienes este problema. Y pues ahí me puse a chillar con mi mamá, ¿verdad? Y le comenté qué pasó. Pero ¿por qué ella y mi papá, o otras personas sin ser pastores de esta casa, otra gente, puede descubrir lo que le pasa a sus hijos sin tener Facebook? Porque tienen a Dios, porque saben controlarse. Porque si usted, por ejemplo, hay cosas escandalosas, pero incluso hay maneras de que usted le pueda hablar a su hijo. Si usted viene con su hijo le quiere confesar un pecado, le quiere confesar una situación en su vida, y usted, ah, sí, ya lo sospechaba yo, y agarra el cincho y lo cachetea y le pega, ese cuate va a terminar peor que cuando le fue a decir. ¿Sabe por qué? Porque si su hijo se está abriendo ante usted y le está contando un problema, es porque quiere que usted lo ayude, no que lo termine de cachetear. Obviamente si lo amerita, bueno, pero si no, si quizás es algo que le está partiendo el corazón, algo que, con lo que está lidiando, ¿verdad? Porque los jóvenes a veces lo vemos acá, pero no sabemos con qué están lidiando, con qué problemas están lidiando, problemas sexuales, problemas de otras índoles, no sabemos, ¿verdad? Porque dicen por ahí, ojos, caras vemos, pero corazones no sabemos, ¿verdad? No sabemos qué onda, no sabemos qué rollo, pero Dios sí sabe qué rollo y sí sabe qué onda. Por eso es que Dios le revela cosas a sus siervos y también le revela cosas a sus hijos. ¿Por qué? Porque están conectados con Él y no necesitan nada, solamente necesitan a Dios. Por eso aquí Elías dice, era un hombre semejante a nosotros. Quizás Elías es semejante a usted también. Quizás Elías es igual de descuidado que usted. Quizás Elías era igual de distraído que usted. Quizás usted ni cuenta se daba de lo que pasaba en su casa, no se da cuenta de lo que pasa en la escuela, no se da cuenta de lo que pasa en otros lados. Quizás era igual que usted, pero él tenía favor a Dios. Tenía a Dios a su lado y sabía controlar sus sentimientos. Aprendió a controlar sus sentimientos. ¿Sabe qué? Eso es algo que debemos de aprender, a controlar nuestro carácter, nuestros sentimientos, controlar nuestras pasiones. Porque ahí dice que Elías era semejante a nosotros. ¿Qué es semejante? Parecido, igual que nosotros. Elías no tenía nada diferente a nosotros, porque era igual de ser humano que nosotros. Cometía errores también, tenía miedos también, pero también sabía que tenía un Dios que estaba con él. Y es lo que nosotros, cada uno de nosotros, debemos entender: si tenemos a Dios, entonces lo tenemos todo. Hay una canción que me gusta, que es de Marcos Brunet, que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Dice: mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada espero, solo tú. ¿Por qué? Porque cuando tienes a Dios, Él te ayuda a controlar tu carácter. Porque entonces uno se empieza a controlar uno mismo y dice, bueno, ya, no lo voy a hacer. ¿Cuántos de aquí saben que es difícil controlarse? ¿Verdad? Estás bien enojado, lo acabas de ver algo que te enojó, que te enchiló, ¿verdad? Y dices, bueno, voy a calmar. Los elotes no tienen maíz, ¿verdad? Ya, voy a controlar ahorita, ¿no? Que si fuera yo mundano, ya se hubiera armado. Ahí Papantla, tus hijos vuelan, ¿verdad? Pero dice, como que el Espíritu nos habla adentro y nos dice, tranquilo, cálmate, calmado. Toda la solución está en las manos de Dios. Y si usted confía en Dios, si usted cree que Dios va a hacer algo en sus hijos, va a hacer algo en su casa, Él va a arreglar todo lo que esté mal en su vida. ¿Por qué? Porque usted va a aprender a controlarse a sí mismo y va a aprender a entender lo que Dios le está diciendo.
Dios le dio a Caín el secreto, un secreto que no a todos le dijo. Le dijo a Caín: tienes un problema, eres bien enojón, eres bien chocante, eres especial, como dicen algunos, pero puedes controlarlo. Y ese es el secreto que Dios le dio a Caín. Al primer asesino de la historia, Dios le dijo: puedes controlarlo. Y lo mismo le dice a usted esta noche en la iglesia: puedes controlarlo. Volteate al que está a tu lado y dile: puedes controlarlo. Pero no solo por nosotros, sino por Dios, por lo que Dios va a hacer en nosotros, lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es sus hijos. Él nos va a ayudar a salir adelante. Por eso dice la Biblia que es más valiente el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad, porque es difícil conquistarse a sí mismo, pero es lo mejor que podemos hacer. Los hijos de Dios, los que somos cristianos, estamos llamados a controlar nuestro carácter, porque nuestro carácter aún es humano, aún es perverso, aún es malo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la vista del hombre no tiene límite, dice el corazón es perverso, ¿verdad? Y todo eso, pero dice que lo podemos controlar. A mí me ha costado muchos años aprender a hacerlo, pero lo que Dios nos ha mandado a hacer es ser parecidos a Jesús. Jesús sí se controlaba, sí sabía en qué momento calmarse. Por ejemplo, a mí me sorprende cómo era Jesús. Jesús le llegaban los fariseos a echarle bronca directo, echarle bronca así de cara, de frente, a decirle que era un desgraciado y todo. Y Jesús estaba así, normal. Ah, bueno, sí, ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque los fariseos llegaban y decía: ¿cómo te puedes llamar hijo de Dios? Y no sé qué. Y Jesús no les hacía caso porque él sabía que era hijo de Dios. La gente no te va a venir a decir qué es lo que tú eres. Tú tienes que acordarte quién eres tú. Tienes que acordarte que tú eres un hijo de Dios y no necesitas que te lo vengan a decir. Porque Jesús no esperó que se lo vinieran a decir. Incluso cuando los romanos le dijeron: ¿eres tú el hijo de Dios? Le dijo: tú lo dijiste. Porque sabía quién era, sabía controlarse. Incluso en medio de cuando lo golpearon, lo maltrataron, él supo controlarse a sí mismo. Porque decía: mi propósito no es enojarme con esta gente. ¿Se imaginan si Jesús hubiera enojado con los que lo andaban maltratando? La andaban pegando, hubiera mandado esas 12 legiones de ángeles del cielo. Hubieran aterrizado y los hubieran partido el queso a todos. Hubieran sacado sus espadas ahí, rebanados como coches ahí. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía controlarse, sabía el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y algo que me gustó, una frase que dijo un pastor colombiano que escuchamos hace unas semanas atrás. Él dijo: si tú quieres ser usado por Dios poderosamente, debes estar dispuesto a que te hiera profundamente. Y quiere decir que si Él nos hiere, debemos de aguantar, debemos de soportar ese dolor, soportar quizás que un hijo esté enfermo, soportar quizás que tenemos un matrimonio a punto de quebrarse, soportar tal vez que tenemos un negocio a punto de echarse a perder, soportar eso, porque después de ahí Dios trae una recompensa por nuestra fe, por creerle a Dios y controlar nuestros sentimientos. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, por ejemplo, él supo controlarse. Porque él dijo, fuera otro hubiera dicho: sí, rey, lo adoro ahorita para que no me maten. Al igual que Sadrach, Mesach y Abednego hubiera dicho: no, pues ahorita me arrodillo. Si me van a meter al horno de una vez, me arrodillo. ¿Para qué andamos metiendo tanto rollo? A lo mejor me inclino ya. Pero no lo hicieron, ¿saben por qué? Porque su confianza estaba en Dios y no en el rey. Porque ellos sabían que le servían al rey de reyes y señor de señores. Sabían que sin importar si los metían al horno, si los metían a la fosa de los leones, Dios los iba a sacar de ahí. Y esa misma fe es la que yo quiero tener y es la que quiero que tenga esta iglesia. De decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? No me interesa dónde el enemigo me quiera llevar, lo que sé es que vas a estar conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Pones mesa delante de mis enemigos. Es lo que debemos de pensar nosotros. Controlar nuestros sentimientos. Porque hay unos que, no sé si conoce gente que se la pasa diciendo todo lo que es. Ah, no, yo soy diputado. Soy licenciado en ciencias políticas por
No, y soy no sé qué, y soy no, y se la pasan hablando de ellos. ¿Por qué? Porque están inseguros de lo que tienen. Una persona que sabe quién es no tiene que estárselo diciendo a nadie. ¿Sí se da cuenta de eso? Porque se controla, se calma, está ahí como los demás, sencillamente, pero sabe de que su fuerza, su fortaleza viene de Dios. Y es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer. Yo no sé esta noche si usted ha aprendido a controlar su carácter o aún le cuesta. No sé si usted ha tenido dificultades y no ha sabido enfrentarlo porque se deja llevar por sus pasiones, por sus deseos, por sus enojos. Pero Dios en esta hora le dice a usted que Él está con usted. Y le está diciendo, no obstante, puedes controlarlo. Tienes problemas, es cierto, tienes dificultades. Tienes problemas con tu carácter, con tu familia. Pero no obstante, puedes controlarlo. Es lo que Dios les está diciendo esta noche. Les está diciendo, tienen la oportunidad de ser diferentes, pero es una decisión. Algo que aprendimos fue de que orar, por ejemplo, hablar con Dios es una decisión. Es como el amor o perdonar. Uno no ama y ya, no. Uno decide amar a alguien. Uno no perdona y ya, decide perdonar a alguien. Uno no dice, ah, bueno, hasta que yo sienta orar, hasta que yo sienta el airecito de la Rosa de Guadalupe, voy a buscar a Dios. No, nunca te va a pasar. Y eso no pasa, eso es ridículo. No pasa. Ni te va a aparecer una flor ahí en tu cuarto, no. Tú eres el que busca a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios busca a verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que tú no estás buscando a Dios, Él te está buscando a ti. Y cuando uno entiende eso de decir, bueno, me voy a controlar y voy a aprender a buscar a Dios. Y cuando buscas a Dios, lo encuentras. Porque el que busca, encuentra, dice la palabra de Dios. Algo que hemos estado haciendo con mi hermana ya las últimas semanas, me acuerdo hace un año atrás, entre febrero y abril, estuvimos en otro país. Pero algo que aprendimos a hacer con ella es de que todas las mañanas que nos parábamos, había cosas que no entendíamos en ese país, cultura, muchas cosas que no les entendíamos nada, pero sí sabíamos que tenemos un Dios que está por encima de toda cultura. Y lo que hacíamos es que nos arrodillábamos con mi hermana ahí en ese cuarto donde estábamos todos los días. Y le decíamos a Dios, Señor, ¿sabes qué? Quizás nosotros no somos los mejores, quizás no somos perfectos, pero tú sí lo eres. Queremos que hoy nos ayudes, que hoy estés con nosotros. Y todos los días que estuvimos en ese país, le estuvimos pidiendo a Dios que nos ayudara. Habían momentos que sí, también estábamos tristes, a veces estábamos felices, pero lo que sabíamos era controlar lo que sentíamos y arrodillarnos y pedirle ayuda a Dios. Dile, Dios, ayúdame hoy. Pero no se quedó en eso. Ya a partir de este año, estas semanas hacia atrás, también a las 7 de la mañana, ya sea que yo lo levanto a mi hermana, ella me levanta a mí, que más pasa lo segundo, ¿verdad? Nos ponemos así. Y mi papá hizo un oratorio ahí en la casa, ¿verdad? Un cuartito donde podemos orar. Y me dice, mi hermana, vamos a orar. Y dice, así, sí. Y aquí con el yogur, ¿verdad? No, así con, ya saben qué cosa es, ¿verdad? Y me paro así todo, pero me acuerdo de que tengo que hablar con él. No, me lo recuerda, no sé, pero el asunto es de que, ¿cuántos de aquí les pasa igual? Que a veces ni quieres hacer nada, más con esos friecitos de ahorita, ganas de enchamarrarse, de decir, no, pásenme el café con leche y pásenme el pan, ¿verdad? Una cazoleja bien rica y aquí me voy a quedar viendo la Rosa de Guadalupe. Hay muchos que quieren andar así. Pero los que amamos a Dios estamos aquí esta noche. Sin importar si está haciendo frío, sin importar si las cosas no están bien, aquí estamos hoy. Y es lo que me pasa, quizás nos pasa a todos, ¿verdad? Pero lo que aprendí a hacer, dije, eso no se va a quedar en aquel país, lo tengo que hacer en mi propio país también. Y empecé a levantar, estos días nos hemos levantado con ella, estamos ahí entre durmiendo, entre orando, porque eso es la verdad y usted también le va a pasar si usted está buscando a Dios, porque dice la palabra de Dios, el que me busca de mañana me va a encontrar. ¿Sabe a qué se refiere eso? Dice, si aprendes a controlar tus sueños, si aprendes a tener disciplina conmigo, entonces me vas a encontrar. Y algo que quiero lograr ahorita es tener diferentes días. ¿Saben por qué? Porque los hábitos que nosotros tenemos, nosotros los creamos. Si usted, por ejemplo,
se acostumbra a quitarse los zapatos cada vez que llega a su casa, siempre lo va a hacer, porque está acostumbrado a quitarse los zapatos cuando llega a su casa. Se pone sus chanclitas, no sé. Quizás usted está acostumbrado a, no sé, a regañar a su hija todas las mañanas y siempre le va a regañar. Y hábitos que tienen, ¿verdad? Comen, no sé, cereal toda la mañana, ¿no? Todas las mañanas, y siempre lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos al menos un mes haciendo lo mismo para que se convierta en un hábito. ¿Qué quiero decir con eso? De que si usted quiere hablar con Dios, lo debe devolver en un hábito en su vida. Y si lo va a hacer, hágalo un mes y después de ahí lo va a hacer en automático. Y va usted a hablar con Dios todos los días. ¿Por qué? Porque ya se esforzó un mes por hacerlo. Y su cabeza, su cerebro va a estar acostumbrado a que tiene que hablar con Dios. Eso es normal, es algo físico. Pero lo que debemos de hacer nosotros es procurar tener buenos hábitos, procurar controlarnos a nosotros mismos y decir, bueno, voy a tener, como dice la palabra de Dios, un espíritu de autocontrol, ¿verdad? Algo que me va a ayudar a buscar a Dios de una manera diferente. Pero ¿cuántos de aquí están buscando a Dios? Alce su mano, ¿verdad? Pero yo sé que muchos de nosotros quizás nos cuesta. Quizás no queremos orar todos los días. Quizás no queremos hacer eso. Pero lo que sí quiero decirles es que si ustedes y yo somos hijos de Dios, tenemos que buscarlo a Él, porque Él es nuestro Padre. Hay que empezar a buscarlo a Él una vez más. Yo siempre digo esta frase, ¿verdad? Siempre digo una vez más. Y esta noche quiero pedirle que se ponga de pie ahí en su lugar. Ya estamos por terminar. Creo que ya me pasé de tiempo, pero cuando Dios habla, me gusta que hable. Así que lo que quiero decirle esta noche es de que debe pedirle a Dios una vez más. Yo siempre cuando quiero hacer algo nuevo o algo que Dios me ha mandado a hacer, le digo, Dios, quiero que estés conmigo una vez más. ¿Y sabe qué? Todos los días le digo, Dios, hoy quiero que una vez más estés conmigo. Y al día siguiente, ¿sabe qué vuelvo a decir? Dios, quiero que hoy una vez más estés conmigo. Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. ¿Sabe por qué le digo? Porque le dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que le digo a Dios, está conmigo una vez más. Yo no sé cuántos de ustedes quieren pedirle a Dios hoy, decirle, Dios, quiero que estés conmigo una vez más. Porque tengo un carácter malo, un carácter difícil. Quizás usted es especial, al igual como yo lo era. Pero quizás usted tiene que decirle a Dios hoy, Señor, te necesito una vez más. Cierre sus ojos ahí donde está. Y los que quieran pedirle a Dios una vez más, venga acá adelante, ¿verdad? Quítese el frío, no sea una estatua de sal. Venga acá y pídale a Dios una vez más que esté con usted. Si ha sentido que su carácter es difícil, yo acepto que quizás mi carácter es difícil, pero yo le digo a Dios, Señor, quiero una vez más que estés conmigo. Pero esta noche quiero pedirte que estés conmigo una vez más. Una vez más quiero acercarme a ti. Si no ha tenido el hábito de orar, de controlarse usted mismo, dígale a Dios, Señor, quiero tener ese hábito de encontrarme contigo. Dile, Señor, perdona mis pecados si te he fallado, pero todos los días quiero volverte a decir que estés una vez más conmigo. Señor, te pedimos que tú estés con nosotros una vez más. Una vez más, Señor, tan solo una vez más queremos ver tu gloria, Señor. Una vez más, todos los días, Padre, queremos verte a ti. En medio de nuestra dificultad te queremos ver a ti. En medio de nuestro mal carácter queremos verte a ti. No queremos ser como Caín, que solo te escuchó pero no te hizo caso. No queremos ser como Caín, que solamente escuchó lo que debía hacer pero no lo hizo. Queremos ser, Señor, como Elías, Señor, que era un hombre igual que nosotros. Tenía problemas igual que nosotros, era igual que cada uno de nosotros. Pero aún así, él confió en ti. Y por su oración, 3 años y medio no llovió, pero porque sabemos que confió en ti. Señor, te pedimos esta noche que tú te manifiestes en nuestra vida. Te pido que podamos estar en comunión contigo y controlando nuestros sentimientos, nuestras pasiones y conectándonos con el cielo, Señor, conectándolos con lo que tú quieres y no con lo que nosotros queremos. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor.
Muéstranos tu gloria una vez más. Revélanos tu gloria una vez más. Vamos, iglesia, dile a Dios ahí en tu lugar. No te quedes quieto. Dile, Dios, quiero que tú me muestres tu gloria una vez más. Si alguna vez has visto la gloria de Dios, dile a Dios que lo quieres volver a ver una vez más. Dile, Señor, una vez más quiero verte a ti. Una vez más quiero escuchar tu voz.